Bien. ¿Estamos todos y todas? Estamos. Muy buenos días, señoras, señoritas, señores, autorías académicas, docentes presentes, invitados y a todos a quienes nos acompañan. En nombre de la Universidad Andrés Bello, les damos la más cordial bienvenida a la charla Sostenibilidad en el Deporte. Organizada por el Instituto del Deporte y Bienestar y la Dirección de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. El objetivo de esta actividad es generar espacios de conversación y reflexión en torno a temas contingentes que no podemos dejar de lado y fuera de nuestras acciones, como lo es la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. Y el entorno del deporte no queda ajeno a todo esto. Sin más preámbulo, los dejo con el señor Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, muy buenos días a todos. En nombre del Instituto y en compañía de la Dirección de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, les doy una cálida bienvenida a este momento de conversación sobre el deporte y la sostenibilidad. Y un cariñoso saludo a los expositores que nos acompañan, Giovanni Carozzi, José Gaete y José Viñas. Dentro de la filosofía medular del instituto, consideramos la sostenibilidad como un eje fundamental para fortalecer nuestros empeños por realizar un deporte de bienestar y llevar adelante estudios e investigaciones respecto al deporte bien hecho. No es para nosotros, deportistas, la sostenibilidad un concepto de moda, sino que es uno permanente en el tiempo. Y como unidad académica de la Universidad de Andrés Bello, nos corresponde sumarnos a un, comín, a un camino recorrido por la universidad en los últimos 20 años. UNAP es el alero de la Dirección Ejecutiva de Pacto Global de la ONU. Y a través de la Facultad de Ciencias de la Vida, que incluye, entre otras, las carreras de Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, Administración de Ecoturismo, Ingeniería Ambiental, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Biotecnología y otras. UNAF lleva años educando y generando conocimiento en resguardo del medio ambiente y el bienestar de las personas. Al mismo tiempo vemos como los medios de comunicación han copado las redes de transmisión con grandiosos eventos deportivos a nivel global que concitan enormes cantidades de público presencial semana tras semana. El deporte espectáculo no puede dejar de tener conciencia ecológica y el deporte como actividad humana y social debe contribuir al desarrollo humano en su cabalidad. Por todo lo anterior es que estamos en este interesante encuentro deportivo, académico. Bienvenidos a todos. Aprovecho entonces en este momento a presentarles a... ¿No? Todavía no, ¿eh? Dicen que no. No, muchas gracias. Ah, ya. Director. Ah, perdón, me falté fal a Michelle. Sí. Perdón. Que que <laughs> perdón. No, no importa, no importa. Esto da el Hoy... estar en vivo. Sí. <laughs> a Hoy continuación los audio, dejo ¿verdad? con el señor Michel Mardones, analista de sostenibilidad de la Dirección de Sostenibilidad del NAP, quien les dirigirá unas palabras. Hola, buenos días. Un gusto a todos los que están participando aquí. Les agradezco mucho que, que hayan entrado a esta convocatoria. Esta actividad para nosotros es muy importante debido a que refleja una lista de la sostenibilidad que generalmente se olvida o que no está bien, eh, que no ha sido bien analizada todavía, ¿ya? Eh, que es cómo el, el deporte nos aporta a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Es una temática bastante intrigante la que nos van a hacer muestra después, más adelante, los expositores. Y se enmarca dentro del mes de la sostenibilidad. ya el mes de la sostenibilidad lo vamos a celebrar durante todo el mes de abril aquí en la Universidad Andrés Bello. Esta es una de las primeras actividades que estamos realizando en conjunto con el Instituto del Deporte y Bienestar. Agradezco ahí la, toda la colaboración, todo el apoyo para, para que surja esta, esta importante iniciativa. Eh, entonces, sin más preámbulo, eh, más, nada más que agradecerle a todos por asistir. Espero que esta, este set de exposiciones sea de su agrado, que les nutra también de conocimiento sobre la sostenibilidad y sobre cómo el deporte aporta en ello. ¿ya? Eh, nada, solamente los dejo invitados para que puedan continuar con, con don Jaime todo este ciclo de charlas y los dejo invitados también para todas las... Eh, de más actividades que durante este mes de abril, como Dirección de Sostenibilidad, vamos a estar impartiendo para ustedes. Muchas gracias, Michelle, por tus palabras. Y bien, damos inicio entonces a, este, a esta conversación, a este espacio de reflexión. Eh, va a quedar abierto el chat, yo voy a estar atenta a ello porque al terminar cada exposición. Eh, vamos a elegir una pregunta del chat que le vamos a hacer a, a la persona que nos esté hablando. ¿Vale? Así es que a medida que va avanzando su exposición, pueden escribir en el chat y esa pregunta será al final. Adelante, don Jaime. Gracias, Paula. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes a José Gaete, profesor de educación física de la Universidad de Andrés Bello, siempre preocupado de llevar el deporte a espacios vulnerables a través de sus clases y el deporte escolar. En 2008, junto a amigos, crean Fútbol Más y por 15 años ha tenido como objetivo mejorar la vida de niños y jóvenes necesitados. Actualmente es el encargado de la formación sociodeportiva internacional de Fútbol Más. En 2019, crea la Fundación MoMAT, que unifica los currículum de educación física y matemáticas, capacitando a docentes hacia mayores aprendizajes en ambas áreas de conocimiento. José, adelante con tu presentación. Uh, gracias, José. Jaime, ¿me puede confirmar No se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Vamos a sacarnos el audio entonces. Muchas gracias. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer poder estar en la Casa de Estudio que que me dio las herramientas para, para poder trabajar desde el ámbito social en deporte. Hoy día la idea es poder conocer un poquito de lo que hace Fútbol Mato o lo que está haciendo durante estos 15 años eh, y también la importancia de cómo la organización eh, fomenta o busca también aportar hacia el, el alcance de los objetivos de los desarrollos sostenibles declarados por la Agenda 2030. Voy a compartir pantalla. perfecto me si sí, es que desde su lado se está viendo la pantalla por favor se está viendo sí perfecto buenísimo bueno como les comentaba don Jaime tengo el placer o tu o, o, tuve el placer de comenzar el año 2008 con, con esta idea de, de poder utilizar el deporte en lo valórico así fue como nació primeramente fútbol más en cuatro barrios vulnerables de la región metropolitana y nos fuimos dando que mediante la metodología del deporte para el desarrollo uno podía llegar mucho más que allá que los valores. Y es desde ahí que comenzamos a trabajar las habilidades socioemocionales, eh, tomando esta bandera de lucha que es el deporte para el desarrollo, unificándola y creando la metodología sociodeportiva que busca trabajar o utilizar el deporte como herramienta para el desarrollo de habilidades socioemocionales y que no queda en aparte tampoco de los, de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Acá un poquito de historia de lo que, de lo que es Fútbol Más. Eh, nuestra visión es comunidad, felicidad e inspiración. Comunidad le llamamos a todos los lugares donde nosotros y nosotras podamos llegar a generar nuestra implementación, ya sea de forma presencial o mediante traspasos metodológicos. Felicidad finalmente es lo que, lo que nos lleva a todos, ver caras y sonrisas de niños y niñas, que, que a veces solamente es de una hora o una hora y media y transformamos su realidad y esas sonrisas finalmente son las que nos inspiran para seguir adelante. Nuestra misión es promover el bienestar de niños, niñas y jóvenes. Eh, fortaleciendo sus procesos de resiliencia, vínculo significativo y cohesión comunitaria a través del juego y el deporte. Para nosotros el juego es una herramienta demasiado importante para el proceso de aprendizaje significativo en niños, niñas y jóvenes y es por eso que también está dentro de nuestra metodología. Tenemos cinco valores transversales todos extraídos de los deportes, que es el respeto, la alegría, la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. En un año 2023 estamos en 12 países de forma presencial. 300 y algo son el equipo que, que genera fútbol más en los tres continentes. 172 programas a nivel mundial implementándose, con 110 mil aproximadamente niños, niñas y jóvenes beneficiarios. A su, a su derecha de la pantalla van a poder ver el mapa en donde fútbol más está en estos, en estos momentos. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, utilizamos el deporte para el desarrollo como estrategia de intervención social. Para promover la construcción de espacios protegidos para la infancia. Eh, buscamos generar, eh, desde la canchita, puede ser del, del barrio, esa multicancha que siempre vemos ocupada por diferentes motivos y sin cuestionamientos, buscamos que ese se transforme en un espacio protegido para la infancia y no solamente eh, generado por fútbol más, sino que también como lo trabajamos con el capital comunitario que rodea estos espacios en donde los niños y niñas se desarrollan. De esta forma eh, colaboramos con la transformación de la realidad y el bienestar de niños, niñas y sus comunidades a través del juego y el deporte. Los cuadrados que ven abajo ustedes son los ODS que Fútbol Más busca cumplir en base a sus programas. Hay algunos que son directos, otros que son de forma indirecta. Ahora, ¿qué son los ODS? Objetivo de Desarrollo Sostenible. El año en septiembre del año 2015, líderes mundiales eh, toman un acuerdo en conjunto de poder eh, buscar alguna forma de erradicar la pobreza y proteger también el problema para una vida sustentable. Y es por eso que también de se declara la Agenda 2030 y acá es donde se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por la ONU, que tenemos 10 años aproximadamente para su cumplimiento. Es por eso también que se llama la Agenda 2030. Y la ONU asegura eh, de que todos y todas tenemos responsabilidades para que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible podamos alcanzarlo desde, los, desde, la, desde el mundo político, desde la organización civil, desde la educación y desde las personas naturales. Y es aquí donde Fútbol Más, eh, en base a su metodología, eh, dice, tenemos que estar presentes en esto. De alguna u otra forma, debemos colaborar y revisando la, la Agenda 2030 junto con los objetivos, nos calzan muchas cosas que nosotros realizamos. Y ya desde el año 2018 comenzamos a declarar que somos partícipes como organización para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros trabajamos en tres grandes ámbitos. Uno, el espacio público, instituciones y crisis humanitarias. El espacio público le llamamos a todos los programas que se implementan eh, de manera presencial en los barrios de Chile, Latinoamérica y el mundo. Eh, buscamos espacios que tengan algún grado de vulnerabilidad y es ahí donde nos instalamos. Cuando hablamos de instituciones, son instituciones ya generadas de algún tipo de sociedad, como en este caso las escuelas o colegios a nivel mundial, eh, residencias, lo podemos llevar a las residencias en AMES, como también a las residencias de acogida en temáticas de movilidad, los clubes deportivos a nivel internacional, incluso con el Sevilla Fútbol Club, que José va a exponer en un rato más, nosotros también ya tenemos una alianza de colaboración mutua. En crisis humanitaria trabajamos desde la movilidad, temática de migración, emergencias sanitarias como fue el covid por ejemplo y desastres naturales terremotos huracanes etcétera y todo esto eh, tiene una línea de acción eh, que es transversal que es la transferencia en donde también buscamos nosotros dejar nuestra metodología instalada en cada una de la implementación para que finalmente el barrio la escuela la residencia sea sostenible y no sea la organización fútbol más que tenga que estar por años y años ejecutando esto sino que sean las propias comunidades las que se hagan responsables de una, de una protección adecuada hacia la infancia. ¿Los espacios públicos, ¿cómo, cómo los trabajamos nosotros? El corazón, y es como nace también el año 2008, es el programa Barrio, en donde buscamos la promoción de la salud mental y el bienestar de niños, niñas y jóvenes o comunidades. Aquí aportamos directamente al ODS 11, que es eh, Comunidades eh, Sostenibles. Lo que buscamos acá es insertarnos directamente en barrios vulnerables o desprotegidos con la metodología del deporte para el desarrollo, donde planteamos dos mallas curriculares. Una que trabaja con las habilidades socioemocionales, habilidades para la vida o eh, objetivos de aprendizaje transversales, como queramos tomarlos, y otra que trabaja con el fútbol. Eh, hace el año 2008 éramos seis hombres todo encasillado, respirando y viviendo por el fútbol, pero nos dimos cuenta que, que el fútbol, como el básquetbol, como el voleibol, como el atletismo y la natación, tienen el mismo poderío cuando se trabaja de una buena forma para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y aquí es donde trabajamos con niños niñas y jóvenes desde los 6 hasta los 16 años que vivencian y experimentan la metodología fútbol más mediante sesiones sociodeportivas que duran una hora y media, durante tres días a la semana, durante ocho meses. Del año, con de tres a cinco años de implementación en los programas, para posteriormente, durante todo ese año, eh, dejar eh, las capacidades instaladas en el barrio. Además de trabajar con los niños y jóvenes, trabajamos con el empoderamiento de líderes y líderes comunitarias, entregando nuestra metodología e invitándolos a ellos que sean también parte del staff fútbol más como tutor y tutora de resiliencia en la ejecución de las sesiones sociodeportivas. Y además, trabajamos con todo el capital comunitario que los rodea. Hablemos de punta de vecinos, clubes deportivos, Cefam, consultorio, bomberos, carabineros. Buscamos finalmente unificar estas redes que rodean un espacio desprotegido que nosotros podemos evaluar y para que queremos implementar el programa y cómo lo hacemos unirse para finalmente alcanzar un objetivo en común. Y es aquí donde conversa mucho con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque la ONU declara que para el, para, el, para poder obtener esto o poder llegar a las metas no depende de una organización, sino sí, que depende de una sociedad. Y es por eso que desde ese lado en los espacios públicos fútbol más genera muchas redes para finalmente generar una cama sostenible para que el barrio pueda finalmente trabajar de alguna u otra forma de manera solitaria o autónoma. Cuando hablamos de instituciones nos centramos en tres: una que es escuelas la otra que es residencia y clubes deportivos. Cuando trabajamos en escuela, buscamos la promoción de la sana convivencia escolar y la formación docente. Aquí aportamos directamente al ODS-4, que viene siendo educación de calidad. Eh, cuando nos sentamos nosotros en la escuela, los colegios, tanto en Chile como a nivel mundial, lo primero que generamos es una evaluación en base a las necesidades. Todos conocemos la realidad de la escuela, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial también pasa lo mismo y hay muchas cosas que lamentablemente la escuela no pueden tomar pueden ser desde deficiencias docentes pueden ser de deficiencias económicas pueden ser porque otras temáticas son mucho más importantes y relevantes para la institución y nosotros nos embarcamos en poder tomar esas dificultades en el trabajo de la convivencia escolar y generamos talleres extra programáticos que conversan con los objetivos alcanzables de la escuela para eh, su desarrollo una convivencia escolar adecuada y la trabajamos con deportes acá puede ser desde el fútbol desde el básquet del palio básquetbol perdón etcétera aparte de generar estos talleres sociodeportivos, generamos una liga o encuentro sociodeportivo entre colegios que lo que busca también es mejorar la convivencia escolar demostrando que el deporte puede ser una muy buena herramienta para una sana convivencia entre pares entre niños y niñas además generamos eh, camar camarines docentes, que son espacios de contención hacia los docentes con diferentes temáticas, no ligadas solamente a la educación. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el aula, muchas veces tenemos que ser profesores, psicólogos, doctores y enfermeros. Eh, y eso nadie nos contiene, nos llevamos una tremenda mochila para nuestra casa y muchas veces eso explota en nuestros hogares. A nadie le gustaría tampoco que su trabajo, llevarlo al hogar y que esto explotara. Y es por eso que se arman estos camarines docentes que mediante el juego, Mediante actividades lúdicas, generamos contención a los docentes. Además del traspaso metodológico, en donde capacitamos a los profesores de educación física, encargados y encargadas de convivencia escolar, en la metodología sociodeportiva, para que ellos también la puedan implementar en sus eh, asignaturas como es educación física, con un acompañamiento del profesor Fútbol Más o profesora Fútbol Más, además de una co-construcción en temáticas de planificación. Cuando hablamos de, de residencia, eh, nos vamos directamente a si hablamos en Chile de residencias en AME. Todos sabemos eh, el tremendo problema que, que, que está dando esto, si bien ha buscado unas mejoras con algún cambio en, en el tipo de formato, siguen habiendo muchas dificultades eh, para poder abordar. Y es aquí en donde buscamos fortalecer los vínculos positivos, la vinculación con el entorno y el espacio de participación inclusiva de niños, niñas y jóvenes en hogares y albergues temporales. Tanto en residencias como en albergues temporales de migración, hablamos mucho de que preparamos para la vinculación, para salir al medio. Pero ¿qué hacemos? Y es ahí donde nosotros encontramos una gran dificultad, pero una tremenda oportunidad de poder aportar hasta estas temáticas para que la vinculación o la salida al mundo social no fuera de golpe y lo podamos preparar mediante las habilidades socioemocionales, eh, mediante el juego y el deporte. Desde acá trabajamos y nos adecuamos, o mejor dicho, nos anclamos a lo de ese número uno que es final a la pobreza desde clubes deportivos buscamos fortalecer el capital social de las instituciones ligadas al fútbol y al deporte eh, tenemos varios trabajos con clubes deportivos hemos estado trabajando con la universidad católica acá en Chile en Sevilla en España en Tigres de, de México eh, y qué buscamos finalmente toda organización deportiva tiene una área social buscamos entregar herramientas a sus clubes deportivos para que su área social tenga un mayor impacto en relación con su entorno o con sus adherentes. Y es por eso que generamos con los jugadores y jugadoras visitas a las canchas, participaciones en, en, en espectáculos deportivos, eh, se abren las puertas también para que niños y niñas de espacios vulnerables puedan conocer las instalaciones y tengan una conexión mucho más directa eh, con los deportistas y con las deportistas. En este caso, aportamos a, a lo B66, paz, justicia e instituciones sólidas. Y cuando hablamos de crisis humanitarias, nos tomamos en tres temáticas. Uno que viene siendo movilidad, desastres naturales, naturales y emergencias sanitarias. En movilidad buscamos promover un espacio de bienestar para niñas, niñas y jóvenes para contribuir a la integración entre poblaciones migrantes y no migrantes. Todos sabemos, por ejemplo, eh, la gran crisis de migración que estamos viendo en Chile y en Latinoamérica y en Europa tampoco se escapa de esto. Y desde ahí nos dimos cuenta, eh, en base a nuestra experiencia, porque nos tocó acompañar la gran caravana madre eh, que pasó por México y por Centroamérica para llegar a, al sur de Estados Unidos, eh, y nos tocó acompañarlo porque había muchos niños y niñas que iban solos. Que lamentablemente, por diferentes situaciones, eh, les tocaba vivir esta, esta experiencia eh, y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando cuando un migrante llega a un país y se recibe una baja acogida del país en donde está llegando. Que acá no es buscar culpables, sino que es buscar soluciones para que la migración sea totalmente, que, que pueda integrar finalmente tanto a la persona que viene llegando como también entregarles herramientas a las personas que debe acoger. Y desde ahí trabajamos en los albergues y espacios también de donde se, se adecuan para la llegada de la migración y no adecuamos a lo de ese número 11 que es final a la pobreza. Dentro de los desastres naturales que todo el mundo los tiene y Chile quizás de lo mejor en, 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 en mayor cantidad, buscamos promover el restablecimiento de los derechos de la infancia desde el modelo de resiliencia aplicada al juego y al deporte. Todos y todas somos resilientes, pero... La resiliencia se caracteriza por estar preparado para los procesos de poder aplicar la resiliencia y eso debe ser trabajado. Ya eh, el que yo esté en mi casa y que en un minuto se me caiga todo y no tenga nada, saca a relucir mi mayor proceso de resiliencia. Pero ese proceso yo no lo voy a poder levantar al pico si yo no tengo desarrollado habilidades socioemocionales que sostengan ese proceso para salir fortalecido y sacar una enseñanza de lo que me sucedió. Que lo que hacemos desde acá, nos integramos en los procesos de, de las familias que viven estos desastres naturales y mediante el juego y el deporte desarrollamos habilidades socioemocionales para generar un proceso de resiliencia estable en el momento que se está viviendo. Desde ahí trabajamos también en lo de ese número 11, que es final a la pobreza. Y en emergencias sanitarias buscamos abordar eh, síntomas físicos, sociales y emocionales. En contexto de emergencia, a través del fútbol, la actividad física, el juego, mediante, eh, que va enfocado a niños, niñas y jóvenes. Quizás el ejemplo más cercano es la, la emergencia sanitaria del COVID-19. Fútbol Más eh, se caracterizaba por ser un programa de mucha presencia, de estar ahí, del vínculo significativo de la presencia del abrazar y sonreír. Vino esto y dijimos: Bueno, ¿qué hacemos? No podemos salir a la calle. Y traspasamos toda nuestra metodología, todas nuestras sesiones sociodeportivas, toda nuestra malla curricular a cápsulas educativas. Entonces dijimos: esto tiene que ser muy natural, eh, no puede ser eh, casi un espectáculo. Así que empezamos a grabar en nuestras propias casas, eh, en nuestros comedores, en nuestro living, en nuestros patios, en, en nuestras piezas temáticas de desarrollo eh, de habilidades socioemocionales que debiesen. Eh, resaltar en estos procesos de emergencias sanitarias. Y logramos llegar a una gran cantidad de niños a nivel mundial eh, con estas cápsulas educativas, tanto vía WhatsApp, conexiones con redes. Eh, NTV acá en Chile lo vio, le interesó mucho, lo metió dentro de su parrilla programática, nos conectamos con UNICEF, le encantó la temática, la logramos expandir completamente hacia México, hacia Europa. Eh, la, el Ministerio de Educación de Venezuela nos llama para que también podamos generar un programa de vuelta segura post-COVID-19, lo que fue un tremendo éxito y en lo que estamos trabajando ahora en poder modificar el currículum de la educación física para integrar el deporte para el desarrollo como eh, asignatura, o mejor dicho, como herramienta para el trabajo de la educación física en Venezuela y en donde se le den mucho más potencial a temáticas socioemocionales, mucho más allá de lo técnico o táctico que nos puede llevar un deporte. ¿Cómo hacemos esto? En gran resumen, estas son algunas de las líneas de acción que se integran en cada uno de nuestros programas. Las sesiones sociodeportivas eh, son las que se ejecutan en cada uno de los programas que tenemos, variando el deporte. Acá en Chile lo podemos trabajar en fútbol, como lo estamos trabajando también en Colchane o, la, o, o, o en Tarapacá con béisbol por la cantidad de migración que ingresa de Venezuela y vamos modificando el deporte para hacerlo más amable también para la persona que lo toma, con la formación de líderes y lideresas tanto en barrio como en la escuela, la creación de redes locales eh, tanto como personalidades jurídicas dentro del espacio donde estamos como la conexión con las redes establecidas, reuniones de coordinaciones barriales, en la conformación de equipos, coordinaciones barriales que buscan generar un sostén para el capital comunitario capacitaciones a tutores y tutoras, tanto interno de fútbol más como externo. Adaptación al contexto local, como les decía, lo que podemos realizar en Chile es muy distinto a lo que se está realizando en España o en Francia. Fútbol en familia o sesiones familiares, creemos que para el desarrollo de habilidades socioemocionales y el potencial de capital comunitario, la familia tiene que estar presente desde las raíces. Es por eso que cada uno de los programas busca generar líneas de acción para el trabajo familiar. Encuentro sociodeportivo, que son estas ligas que finalmente es, es el espacio donde niños y niñas pueden demostrar todo lo que aprendieron dentro de las sesiones, voluntariado corporativo con empresas y universidades, todos los programas de fútbol más se evalúan en un pre y en un post, y también la consultoría y capacitaciones externas que buscamos también poder entregar nuestra metodología a otras organizaciones para que podamos remar juntos en, en, en poder alcanzar esta Agenda 2030. Bueno, algunas de las alianzas a nivel internacional que trabajamos, UNICEF muy cerca, FIFA Foundation también muy muy cerca, la, la IOM que trabaja con temáticas de migración, etc. Y abajo, algunos de los premios que, que hemos podido conseguir con mucho cariño, mucho amor, mucha pasión, eh, pero también muy ligado y, y con nuestro foco en la infancia, el del 2019, a lo mejor como casi caso de éxito. En el deporte para el desarrollo, elegido por UNICEF como la mejor organización a nivel mundial de la utilización del deporte para el desarrollo. El 2019 elegido por la FIFA eh, como el mejor programa a nivel mundial utilizando el fútbol como recurso educativo. Y el 2020 en el Global Pets, premiado como la mejor iniciativa educativa para combatir el COVID-19. Eh, y como final, es esto lo que nos mueve finalmente como organización, creer en la sociedad. Este es un ejemplo del año 2015 cuando se jugaba la Copa América y en donde en Chile se creía que pifiando, aguchando y no dejando escuchar el himno del país hermano entramos ganando 3-0. Y en ese año 2015 dimos dimo vuelta eso, en donde colocábamos en cada uno de los partidos la tarjeta verde, que es esa misma tarjeta en donde trabajamos con miles de niños y niñas y jóvenes en los barrios, en donde se saca la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Y solamente se utiliza la tarjeta verde para premiar lo positivo. Y aquí un ejemplo de que cuando a la sociedad se le dan oportunidades y se le da la oportunidad de creer a la sociedad, puede generar un gran cambio. Pero eso depende de todos y todas para, para poder con, eh, finalmente llegar a generar algo tan potente como levantar 60.000 tarjetas verdes al mismo tiempo y poder escuchar el lindo himno del, del país hermano. Y eso también es la invitación de Fútbol Más. A unirnos, a conversar como organizaciones, a conversar como sociedad, porque para un cambio mundial no depende solamente de una organización, sino que de todas y todas en buscar un, el mismo horizonte. Gracias. Muchas gracias, José. Qué espectacular presentación. Te felicito. Qué espectacular trabajo han llevado a cabo. Eh, ciertamente que. El, el éxito que están teniendo ustedes a nivel mundial, eh, a lo mejor es como el dicho que en casa del herrero, cuchillo de palo. Y a raíz de eso, quisiera yo hacerte una pregunta, ¿no es cierto? Porque ustedes han avanzado mucho, han tenido una capacidad de, de, de hacer cambios, de innovar, de, de hacer diagnósticos correctos. Me imagino que han tenido. Bueno, mucha gente de mucha capacidad, ¿cierto?, en este sentido, de, de alertar y, y presentar soluciones. Y ha habido una evolución, partito tú con los valores, solamente lo que todo el mundo habla tradicionalmente del deporte y que nos hemos ido quedando pegados en eso y no crecemos más. Y ustedes lo han hecho. Yo quisiera hacerte una pregunta porque... Eh, todo este, uno, uno se pregunta, ¿cómo han llegado a hacer esto? Es decir, eh, partes tú, eh, graduado de, de la carrera de educación física de la universidad, tú, bueno, tú partías con un, una vocación propia tuya. Es todo tu equipo así, todo tu equipo ha logrado esa, esa potencia, y lo otro es, ¿con qué medios y recursos? explicarnos cuáles han sido eh, la, las puertas que se han abierto o las puertas que se han cerrado, ¿no es cierto?, para, para avanzar. Gracias, don Jaime. Sí, a ver, yo creo que la, 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 la ética que tiene el Fútbol más es que nació de mucho esfuerzo. Eh, tal como usted lo decía, yo tuve la tremenda oportunidad de, de poder estudiar, partiendo desde ahí, de poder formarme profesionalmente que muchos y muchas a veces no lo tienen. Entonces, desde ahí yo creo que, que parte, una, parte un buen pie para mí. Eh, y desde siempre fue como una, una vocación social, siempre tuve la idea de que estudiar educación física para poder aportar eh, quizás a lo mejor a, a espacios que, que lo pudiesen necesitar, más desde, muy, desde, el, desde el profesionalismo, también como de, de posicionar la educación física como una asignatura transversal para la educación de niños y niñas. Soy un convencido que el deporte y el juego capta la atención de todos y todas. Y soy convencido de que el profesor y la profesora en un colegio pasa a ser el rockstar. Todos lo quieren, todos lo aman, todos acuden a ellos. Algo pasa que el juego y el deporte cautiva. Y eso es lo que hay que sacar provecho. Eh, y el año 2008 tuve la oportunidad de conocer a, a cuatro personas increíbles, Víctor, Rodrigo, Guillermo y Juanito, eh, dos psicólogos y dos ingenieros comerciales. Y yo tuve la oportunidad de poder ingresar para la temática de, del deporte. Eh, y nacimos con mucho ensayo y errores, y eso también, cuando a mí me toca, como en la parte de la formación, creo que es que realzar el equivocarse no es lo peor del mundo. Finalmente, el equivocarse te entrega oportunidades para aprender y no volver a reiterarlo. Entonces, nos equivocamos mucho, tal como lo siente, sí, partimos con valores que eran algo muy básicos, sí, pero nos dimos cuenta que teníamos tremendo potencial. Eh, y desde ahí hemos tenido la oportunidad y la delicadeza de ir formando equipos que creen en las personas. Equipos que creen en el ser humano, equipos que, que realzan la infancia como nuestra prioridad. No podemos para nosotros crear, pensar en un mundo mejor si no pensamos en una infancia mejor. Nosotros no vamos a estar viviendo de aquí a los 150, 200 años. Entonces, ¿cómo preparamos una infancia que venga eh, con un sostén eh, teórico y socioemocional para que pueda hacer un cambio a nivel mundial? Entonces, muchas veces, y creemos en, en esta parte también, que los éxitos de fútbol más dependen mucho de los equipos que los tomen. Y por eso que también nos damos mucho tiempo en el reclutar, en la entrevista, etcétera, etcétera, porque finalmente esto es este nuestro hijo y no queremos dejarlo en manos de que pase cualquier cosa. Nos ha costado mucho para posicionarlo donde está y deseamos cuidarlo. Y para cuidarlo hay que, tra hay que transmitir la épica. Y ahora, en temática de cómo hoy hemos llegado, eh, acá alguien también me preguntaba eso. Y, y yo creo que el, el éxito de Fútbol Más porque se planteó en tres líneas muy claras. Uno, que es desde lo metodológico de poder generar nuevas metodologías innovadoras que cautivaran dos desde el área comercial poder estar muy atento a las diferentes oportunidades que se presentan a nivel nacional e internacional y lo otro desde la parte comunicacional la tecnología está y no la podemos dejar escapar y el poder comunicar todo lo que hacemos finalmente hace que llegue al oído a la vista de niños niñas y jóvenes y logramos cautivar eh, ahora cómo nos sostenemos eh, fútbol más al ser una ONG y obviamente una organización sin fines de lucro, eh, trabajamos con empresas privadas en relación a la ley de, de, de donación, de que está en muchos países esas temáticas, y creo, y si hay otras organizaciones presentes, por favor, edúquense dentro de eso, de poder presentarse al Ministerio de Educación, perdón, al Ministerio de Desarrollo Social, pertenecer al banco de proyectos, porque eso te abre unas tremendas puertas para eh, recibir, eh, finalmente, platitas, si y con eso... Con eso baila el monito también, entonces es muy necesario. También estamos muy atentos y postulamos mucho a, a proyectos públicos o fondos públicos eh, de diferentes entidades, tanto del nivel social como deportivo, y también a fondos internacionales como trabajamos con UNICEF, FIFA, eh, el Banco Internacional, etc. Son las tres formas de, de mantenerse de, de fútbol más, digamos, que es la estabilidad económica que nos da para poder llegar a los diferentes lugares donde estamos. Muchas gracias, José. Muy amable. Gracias a ustedes. Felicitaciones por eh, la claridad de tus ideas y, y cómo has contado resumidamente una historia de varios años, 15 años, ¿no es cierto? Así es. Felicidades. Sí, eso, Quisiera bien. en este momento eh, invitar al siguiente expositor, al profesor Giovanni Carozzi, profesor de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile, ha sido académico de diferentes universidades del país y también invitado en universidades del extranjero. Implicado e interesado en procesos de biodiversidad y respeto al medio ambiente, bienestar de las personas y comunidades. Actualmente docente de nuestra casa de estudios, profesor Giovanni, todo suyo. Eh, bueno, agradecer eh, esa tremenda presentación. Eh, bastaba con que dijera que mi nombre es Giovanni y, y saludarlo Gracias. a todos. Eh, maravilloso lo que expone, y que lo vuelvo a ver, a José en, en el tema de fútbol más, que todavía me, hay ciertas cosas que me estremecen, que son eh, tan sencillas como una tarjeta verde y todo lo que pueden generar. Eh, que detrás de las buenas ideas y de las ideas potentes y de los sustentos potentes, ocurren estas cosas maravillosas. Eh, le puso por nombre a esta especie de conversatorio e información que vamos a, a tratar de dialogar, eh, deporte, equilibrio y sostenibilidad, un camino a la naturalidad. La historia, eh, dicen que no se repite, pero rima, y este, este juego de palabras también podría ser al revés, decir que la naturalidad es un camino al deporte, al equilibrio y a la sostenibilidad. No cualquier equilibrio, porque el equilibrio más bien es dinámico. Estar en una situación de equilibrio, estar centrado, la verdad que siempre eh, no es una cosa estática, sino que tiene que ver con el movimiento. Aquellos que han tenido la posibilidad de treparse en una cuerda o que han subido por un cerro, ese equilibrio nunca es tan estable como uno quisiera, sino que uno va en un movimiento que le permite eh, sostenerse. Y aquí hablamos un poco de, de lo que significa la sostenibilidad o lo que estamos buscando. Y cuando. Trato de pensar en un ejemplo de, de sostenibilidad. Siempre uno va como al sostén, al, al tomarse. Y en este caso, creo que para mí, gráficamente o imaginariamente, eh, es una forma de sostenerse casi como en una roca, cuando uno está escalando, pero esto, la imagen, es al borde de una roca, con los dedos y a punto de caerse. ¿Por qué esa imagen tan catastrófica o, o tan difícil de estar colgando sí. casi hacia el vacío? Eh, porque de una u otra forma existe una crisis ambiental. Yo creo que hoy día hay dos crisis que son eh, muy potentes: una es la crisis ambiental y la otra es la crisis educativa. Ambas muchas veces invisibles porque eh, no, las, no las palpamos de, de manera tan constante. Eh, hay desaparición de los bosques en el Amazonas, eh, hay una baja del bosque de Chile, del sur de Chile, por ejemplo, de Argentina, que son eh, ecosistemas eh, realmente delicados y que tienen una alta implicancia en los cambios ambientales a nivel global. O sea, esa desaparición de ese bosque tan característico, tan bello, eh, y con un entramado, ¿cierto?, eh, de muchos años de vida, eh, al desaparecer, es tan, tan potente que puede generar cambios a niveles globales. Eh, esa precariedad del sistema me vuelve esta imagen como de estar sosteniéndose eh, de, de manera precaria ¿cierto? casi en el vacío entonces esa crisis nos va empujando a tratar de, de ir viendo en el tiempo cómo vamos a tener una reacción o qué vamos a hacer en el fondo con esto que le llamamos el medio ambiente que no es otra cosa que nuestra casa ¿no? el ecosistema es el lugar donde habitamos somos parte de la naturaleza de pronto el ser humano ha perdido ese vínculo y aparece que estuviera la naturaleza por un lado y el hombre como utilizándola el ser humano ¿cierto? hombre y mujer en el espacio natural, y de pronto en ese espacio natural que tenemos generamos una ruptura, nos metemos dentro de las grandes ciudades y nos olvidamos lo que va pasando con el entorno, la naturaleza. Cuando el, el aprendizaje tiene que ver justamente con aprender conocimiento a través del mundo, el planeta hoy día está en una urgencia, eh, está en una complicación, y, de, y parte de ese planeta somos nosotros, y además, de una u otra forma, somos los causantes de este desequilibrio. Entonces, hoy día hay que tomar acciones más decididas respecto a, a temas, por ejemplo, como la sostenibilidad. Y desde el deporte, pareciera que eh, si uno va un poco a realizar algunos estudios, el deporte más bien genera una capacidad de, de, de saturación de los sistemas, por ejemplo, en un parque nacional, la cantidad de personas que van a hacer trekking a, a ese lugar es tal que termina generando ruptura de los senderos, eh, desfragmentación de los ambientes, ¿cierto? Eh, incluso, por ejemplo, como hemos tenido muchos casos por un mal control del fuego, de una cocinilla, eh, incendios forestales. Entonces, eh, tenemos que empezar a tomar acciones en favor de la naturaleza. No se trata solo del contacto con la naturaleza, de la motricidad en contacto con la naturaleza, sino que también se trata de una actividad que permita estar en favor de ese mundo natural y tomar acciones concretas. Y eso les quiero un poco contar siempre como desde... Eh, desde la educación física, que es la profesión que ejerzo, y que estamos en ese camino, estamos tratando mediante cosas muy concretas, como una asignatura que se llama deporte en escenarios naturales, donde no sea solo ir a hacer deporte al, al mundo natural, eh, sino que también sea una acción decidida respecto a la conservación de la naturaleza. Y aquí vinculo un poco con algunos temas bien importantes, por ejemplo, como el tema de los desastres naturales y aquí vamos a ir vinculando también con lo de ODS, en cómo desde la educación física, puntualmente, un profesor que sabe de primeros auxilios, que tiene eh, capacidades motoras en el mundo natural, puede ser un agente en nuestro país, en Chile, eh, un agente importante de liderazgo eh, para la resolución del desastre natural más propio que tenemos, por ejemplo, que son los terremotos, y un profesor de educación física dentro de una escuela, sabiendo primer auxilio y teniendo esta capacidad de liderazgo y motricidad, puede ser un agente colaborador. Esos son temas que hemos ido levantando desde la experiencia con, con esta asignatura y también nos hemos dado cuenta de algo. Durante mucho tiempo los ODS han estado circulando, ¿cierto? Hoy día los tenemos más presentes que nunca eh, en la sociedad, diría yo. Sin embargo, en, en educación física o en la actividad deportiva, de pronto los ODS se van, excepto en casos maya, maravillosos como el de la Fundación Fútbol Más o seguramente como nos contará eh, el fútbol. Club Sevilla, que las tienen más presentes, no está tan a la mano los ODS, no es algo tan importante, eso es algo que se ha ido detectando. Y, y quizás no nos hacen tanto sentido porque no existen las metodologías para trabajarlo. Entonces, hoy día estamos en un proyecto que tiene que ver justamente con trabajar lo, los ODS mediante eh, actividades de carácter lúdico. Entonces, los profesores de educación física de nuestra casa de estudio. Eh, Hemos diseñado una especie de plan, pero que lo llevan a cabo y lo empiezan a ejecutar los estudiantes. Entonces son estudiantes de quinto año que están diseñando juegos eh, que tengan ODS presentes, y esos juegos a su vez serán transmitidos a los estudiantes de primero y los estudiantes de primero mediante una fiesta que le llamamos la fiesta motriz lo llevan hacia la comunidad. Entonces tenemos una eh, intergeneracionalidad trabajando en favor del ODS y también buscando mecanismos para poder acercarnos a esta agenda que pretende de una u otra forma hacerse cargo de una serie de problemas no menores que ya son parte de la historia, ¿no? O sea, cuando uno revisa, entonces, pues, hay acuerdos en Estocolmo en el 72, los acuerdos de Río del 92, por ejemplo, que también son muy parecidos a los de ese, no son tan diferentes. Entonces hemos ido cambiando un poco la figura. Y incluso, es más, hoy día 2030, ¿cierto?, se nos acerca y posiblemente tengamos que cambiar nuevamente la figura para poder seguir avanzando en estos desafíos que se nos ha puesto eh, a futuro, entendiendo que la naturaleza eh, también somos nosotros, ¿no? Cuando uno quiere conservar algo, en conservar en la naturaleza, ¿cierto?, como un parque nacional. Eh, también tiene que sincerar el discurso de decir que también quiere conservar la vida humana, o sea, es algo que queremos conservar. Nosotros queremos, como especie, persistir en nuestro sistema y para eso tenemos que tratar de relacionarnos de la forma más amable posible eh, entre nosotros, por supuesto, y con el medio ambiente. Así que tenemos ese tremendo desafío y desde la educación eh, física principalmente lo estamos acercando mediante esta expresión que le llamábamos recién la naturalidad, como el, una expresión sencilla, simple, que tiene que ver con aprender del mundo natural y también en el moverse en la naturaleza. Le damos un valor a la naturaleza, pues es el escenario donde nuestra motricidad se expresa de forma, creo yo, eh, más maravillosa, porque los estímulos son múltiples, las formas son distintas, o sea, no hay un escenario reemplazable, ¿cierto? Eh, en ese sentido, la naturaleza es, es irreemplazable como escenario, pero también como el espacio que nos da la vida. Eh, Poner un poquito que eh, en esta idea de ir trabajando lo ODS, nuestro final de la educación física es que llegue a los niños más pequeños. Y como profesores estamos generando este tipo de metodologías que, ojalá en algún momento, nos acerquen de mejor forma al ODS, pero que también eh, nos hagan plantearnos eh, esta crítica respecto a por qué los ODS no han permeado eh, de la forma que quisiéramos, quizá, en, en la educación y en el deporte. Y. Tenemos que acercarnos, tenemos que generar ese vínculo, tenemos que ser capaces de entender que nuestra actividad deportiva, por ejemplo, es uno de esos. O sea, el bienestar está dentro de lo de ese y nosotros somos parte de eso. O sea, sentirnos y sumarnos a esta tarea conjunta de, de todos los países en búsqueda de un planeta, por supuesto, eh, más sostenible, no solo para nosotros, sino también pensando en las generaciones futuras. Quisiera poner algunos ejemplos eh, prácticos. Eh, de cómo vamos a llevar esto a cabo entonces lo primero como en todas las cosas es tener conciencia de esta situación de crisis que circula alrededor nuestro o sea cuando uno sale al mundo natural eh, volviendo un poco en la parte deportiva cuando nosotros no, vamos a la montaña caminamos y estamos haciendo montañismo por ejemplo observamos el derretimiento de los glaciares no es no algo menor, sobre todo en el tiempo. En Chile puntualmente, hoy día se tiene que lugares hace 20 años, 30 años, glaciares que estaban establecidos cierto en ciertos lugares de la montaña, hoy día uno cuando transita por ahí los puede observar en su derretimiento, en su retroceso, entonces se transforma en algo palpable. Cuando yo decía que la crisis muchas veces es invisible, es necesario que uno pueda efectivamente visibilizarla para poder entenderla. Y el deporte acerca a la naturaleza. Eso es algo que quiero dejar como muy establecido, cierto, y que es una forma de vivencia importante y que tenemos que tratar de incorporarla nosotros. No podemos renunciar a un deporte eh, fuera del espacio natural. Tenemos que ocupar la naturaleza en todo sentido y proponer, como decía yo, con cosas pequeñas, ese acercamiento constante. Entiendo yo que eh, cuando uno juega básquet, las condiciones, cierto, son un gimnasio cerrado. Lo cual no debe significar que nos podemos solo dedicar a estar en un gimnasio, sino que también eh, una buena propuesta, pensando siempre en el deporte formativo, en el juego, también podría ser eh, jugarlo en superficies irregulares, también puede ser ir a la naturaleza a experimentarlo. Y, y eso para, todo lo, para todas las actividades deportivas, el espacio natural, ojalá no sea eh, reemplazado solo por los espacios que estamos acostumbrados a, a ver, ¿no? el gimnasio, la piscina, eh, cuando podemos ocupar también el mar como un espacio, ¿cierto? Un escenario natural maravilloso para nadar o, y que se ocupen los deportes. Porque aquí, y esto también es tan importante, el deportista que está en una actividad en relación directa con la naturaleza entiende ese ecosistema, lo vivencia y lo más probable, ¿cierto? Es que lo cuide porque es su espacio de, de habitar. Y eso es lo que tenemos que invitar a todos, a que podamos habitar este mundo natural que hoy día, como decía yo, de una u otra forma está en crisis. Una pequeña exposición, algunas palabras y con eso terminaría mi, mi relato del día de hoy. No tenemos al profesor Jaime, parece presente. No, sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy. Y eh, <laughs> con el equipo eh, directivo del instituto. Eh, muchas gracias, eh, Giovanni, por tu presentación. Ciertamente que tú la llevas a un, a un, a un nivel de. Eh, es decir, no solamente hay una crisis en el contexto del, del medio ambiente, de la, el, cómo nosotros estamos tratando la naturaleza, pero tú estás diciéndonos, aunque no lo dijiste, pero yo como que lo estoy captando de esa manera, que somos nosotros los que estamos viviendo una crisis también. Nosotros tenemos una crisis que no nos permite ver estas cosas que tú nos estás alertando y que son, eh, son verdad. Es decir, eh, las la Naciones Unidas a través de estos ODS ha hecho un de, una declaración, el, el Papa Francisco también ha hecho una encíclica sobre este mismo tema, es decir, hay una conciencia a un nivel importante, ¿no es cierto?, de, de, de personalidades y la crisis no es solamente en relación a cómo nosotros estamos eh, despilfarrando o perjudicando la naturaleza, sino que parece que hay una crisis in propia nuestra como personas que no nos permiten ver lo que tú nos estás diciendo. Eh, cuando tú hablas cuántos años nosotros llevamos... Eh, Trabajando en la formación de futuros docentes de educación física. Y a pesar de, bueno, de, de esta eh, conciencia que debiera haber, no aterrizamos todas las cosas eh, con una mirada mucho más amplia en que nosotros tenemos que ser protagonistas en generar una casa común, una casa común para todos todos nosotros, humanos y, y, y los seres que la componen la, la casa, ¿no es cierto?, a través de la naturaleza. Entonces, eh, yo, yo, no sé, querría preguntarte a ti un poco, porque a lo mejor has profundizado más, eh, lo que tú nos propones eh, choca bastante con lo que ocurre en el deporte, es decir, ¿qué difícil es hacer una adaptación? De, una, de un reglamento de cualquier deporte oficial, ¿cierto? Eh, normalizado por la, el Comité Olímpico o la FIFA, por tal los nombres de las instituciones más grandes, ¿qué difícil es cambiar tan solo la adaptación de un espacio deportivo a las necesidades nuestras, ¿cierto? Fútbol Más no se rige por los reglamentos de la FIFA ni de los Juegos Olímpicos. Para hacer deporte y juego. Ellos crean su cosa. A nosotros, en educación física, no, no nos hemos pod podido salir de eso. Todavía estamos amarrados por estas instituciones. No, no, no es la culpa de las instituciones, es la culpa de nosotros que no estamos viendo o haciendo un diagnóstico que nos permita eh, darnos cuenta cómo contribuir. Sería bueno que tú nos dieras más ejemplos, así como el que nos diste del. ¿Cómo aprovechar la naturaleza? No sé si puedes, a lo mejor hiciste un, un ejemplo muy claro. Ya, yo subo al cerro, subo a la montaña, llego arriba y veo que no hay hielo cuando había un glaciar ahí. Eh, tú hablas también de adaptar espacios. No sé si tienen más, más ideas de eso que nos puedas eh, guiar. Eh. Sí, yo creo que es parte de la emoción también cuando uno va transmitiendo las cosas, el tratar de tensionar algunos discursos que tenemos instalados. Eh, en el sentido, claro, el deporte tiene una estructura bastante fija y uno pedirle que cambie a lo mejor su estructura es algo complejo. Pero eso en, le, en, la, en el deporte competitivo, porque sabemos que en el deporte formativo las posibilidades son distintas, que justamente es un deporte que busca formar. Entonces, en esa experiencia de deporte formativo, yo creo que. El, el entenderlo de esa forma, el entenderlo como un juego, permite ese vínculo con el mundo natural de manera bastante más armónica. Y, y, el, to, y el tomar favor a la naturaleza tiene que ver con acciones bien, bien pequeñitas. De pronto, por ejemplo, eh, me gusta mucho lo de la montaña, usted lo sabe, entonces me es más fácil ejemplificar desde ahí. Pero como un montañista, cuando transita por un bosque, el, el hecho que él sepa identificar qué especies son las que habitan ese espacio, y si supiera incluso. Cómo poder colectar semillas de esa especie permitiría, por ejemplo, resguardar eh, semillas para germinaciones posteriores en caso de algún desastre natural. Entonces, en la medida que nosotros vamos cambiando un poco el, el concepto de entender que no es solo la naturaleza el espacio para transitar, ¿cierto?, para estar ahí, o, sino que un espacio donde tengo que tomar una acción concreta de hacerme responsable, o sea. Si no gastamos esta como línea de crédito que teníamos con la naturaleza, Estoy viendo esta crisis evidente y hoy día el tema de la sostenibilidad aparece en todos nuestros todo nuestro discursos y es transversal, o sea, es como entender de que acá la capacidad de carga del planeta ya está al límite, eh, no podemos seguir operando de la misma forma y requiere de una u otra forma, creo yo el cambiar esta versión de el utilizar la naturaleza a estar a favor de la naturaleza. Y para eso es necesario ir comprendiendo estos procesos. Me imagino, y podría poner un ejemplo muy, muy simple, pero eh, los pastos que hoy día se plantan en una cancha de fútbol, eh, ¿cuál es la, es, la, es la relación ecológica que tienen con su ambiente? Hoy día hay muchos pájaros, por ejemplo, estaba pensando en Chile, los que el que van a la cancha y ponen sus nidos. Entonces, ¿por qué no a lo mejor hacer una cancha un poco más grande que permita que nidifique esa ave en una esquina? O sea, el tratar de, de tomar esa concepción con pequeñas cosas eh, permitiría hacerte una relación deportiva diferente con el mundo natural. Y creo que el tomar conciencia va a permitir estas pequeñas, estos, estos pequeños cambios que efectivamente son cambios sustanciales, porque entonces ya no es solo el utilizar la naturaleza, sino que el estar a favor de ella. Gracias, Giovanni. Paula, tú tienes algo ahí en, en mente. Sí, sí, aquí estamos apoyando. Quiero leer algo que escribió el profesor Michel Dalencón. Espérame, Jaime, apaga el micrófono. Porque si no se nos escucha, eco. Ahí. Eh, profesor Michel Dalencón dice, los intereses económicos comerciales establecen la lógica y los códigos también en el deporte en cuanto a actividad competitiva. Comentario que quería dejar el profesor. Así que le agradecemos y e invito perdón a todos los asistentes a participar en el chat, a escribir sus preguntas para tener eh, esta relación con nuestros charlistas. Hoy tenemos eh, a un tremendo invitado también. Junta Giovanni, junta José Gaete, eh, José Viñas, él es diplomado en Magisterio, Especialidad en Educación Física, licenciado en Antropología Social y Cultural, máster en Investigación Social, 20 años de experiencia como gestor deportivo, presidente de eh, de una asociación local para la promoción del deporte náutico en el río de la ciudad de Sevilla, Társena Deportiva Sevilla, profesionalmente vinculado al Sevilla Fútbol Club desde hace ocho años y actualmente es el responsable de sostenibilidad del Sevilla Fútbol Club y responsable de proyectos europeos de la Fundación del Sevilla. Se une entonces a nuestros tremendos invitados que hemos tenido hoy. A José Viñas, quien tiene toda, todo el escenario para sí. Pues muchas gracias, Paula. Y, y nada, gracias, por, por supuesto, al profesor Jaime y a, y a Michelle y, y a todos los compañeros que han participado en las, previa, en las ponencias previas, eh, de las cuales aquí tengo muchas cosas apuntadas, con lo cual, eh, nada, un lujo poder participar y compartir con vosotros. se nos congeló parece José ¿estás ahí? a ver si ahora se escucha perdón si sí. Eh, sí, me tenéis ¿no? Eh, creo que estoy compartiendo pantalla, dame un segundito voy a entrar aquí ahora creo que está la pantalla compartida eh, Paula Jaime. Ahora sí. Se, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Bueno, pues voy a intentar ir lo más rápido posible, ¿vale? Eh, vamos a, a enfocar eh, un poco en la idea. Voy a intentar aportar desde el punto de vista del deporte más formal y de la parte de vista más técnica de lo que es la sostenibilidad, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el Sevilla Fútbol Club, ¿vale? Voy a intentar ir rápido, eh, pensar como si fuera el WhatsApp y le dais a por uno, por dos, pues imaginar que le vamos a dar por tres. Como esto está siendo grabado, yo creo que recapitulamos en un momento dado y, y abierto a cuantas consideraciones y preguntas queráis. Bueno, eh, gracias por la presentación, Paula. si sí, es verdad que llevo mucho tiempo en temas de gestión deportiva y, y la verdad es que eh, la sostenibilidad es algo que, que estoy desarrollando en el club desde hace un año y medio, algo que no llevo mucho tiempo, pero es verdad que llevo estudiando mucho y, y al final vais a ver un poco cómo con esto, el mundo de la gestión deportiva con la sostenibilidad. Eh, ¿Qué es eh, la sostenibilidad, no? De alguna forma. A ver si el ordenador creo que no está enganchando bien. Dame un segundito. Voy a ver si, si termino de a compartir de nuevo. Venga, parece ser que estamos teniendo problemillas. Ahora creo que sí, ¿no? Vamos a ver si avanza. Vale. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Vale? Bueno, yo me voy, me voy a ir a lo más eh, simple, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la Liga de Fútbol Profesional, a los clubes de fútbol de España, al Sevilla, al Betis, al Real Madrid, al Barcelona, a todos los equipos que estamos en primera y segunda división? Nos dice que la sostenibilidad es una, una gestión estratégica de la empresa. Y quiero que os quedéis con esta idea, porque al final eh, hay muchas definic definiciones de sostenibilidad. Creo que esta de gestión estratégica es fundamental. Entender que la sostenibilidad no es más que hacer lo que venimos haciendo, pero desde un punto de vista estratégico y desde una mayor conciencia individual y corporativa, ¿vale? De ahí vamos a ir partiendo a entender qué es lo que estamos haciendo los clubes. Y os voy a ir enseñando también qué es lo que hace el Sevilla Fútbol Club. Mirad, cuando hablamos de sostenibilidad o de ESG, ¿vale? De Environmental, Social and Governance. Eh, hablamos justamente de estos tres ámbitos. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta cada uno de estos ámbitos. La gobernanza de la entidad, cómo se gestiona la, la entidad a nivel de integridad, de igualdad, de seguridad, de cumplimiento y control normativo de la empresa. Cuando hablamos de la parte social, hablamos de recursos humanos, hablamos de la lucha contra la discriminación, de accesibilidad, hablamos de, en la mayoría de las ocasiones... De ese trabajo que nos ha explicado también eh, Fútbol Más, eh, José Gaete, sobre, sobre la responsabilidad social, de cómo aprovechar el deporte para esa responsabilidad social. Y después está la parte medioambiental, que es un poco en la que yo me enfoco más y en la que os voy a intentar incidir un poquito más. Esa parte medioambiental, que a día de hoy es la que menos habíamos trabajado los clubes, o la que quizás menos habíamos comunicado los clubes. Y que ahora estamos empezando a enfatizar, a, a desarrollar un poquito más, ¿no? A darle más comunicación. Por lo tanto, no se trata de ser sostenible. Eh, la sostenibilidad es un término que ahora parece estar de moda, no es una moda, ha llegado para quedarse, pero sí es verdad que siempre hemos sido sostenibles. Yo creo que todos en nuestras casas hemos apagado la luz, hemos intentado ahorrar en agua. Cuando hemos tenido algún tipo de, de evento deportivo, creo que todos hemos tenido cierta conciencia cierta con el medio ambiente. Es verdad que. El deporte ha ido popularizándose, ha ido creyendo, creando cada vez más demanda y tal vez no hemos gestionado bien los eventos o no hemos gestionado bien desde las entidades deportivas esa, ese volumen que ha crecido ¿no? de los deportes. Entonces, por lo tanto, yo siempre le digo a, a, la, a, lo, a los compañeros dentro de la empresa, dentro del club, que no se trata de ser sostenible, se trata de ser más sostenible. ¿vale? ¿Por qué? Primero, pues porque como veis ahí hay, hay una alta regulación en Europa que cada vez está llegando, cada vez está llegando más fuerte. Eh, tenemos cada vez más leyes que nos regulan y que nos obligan a cumplir con unos requisitos. Después, otra razón muy sencilla es que los inversores, los patrocinadores, que es una de las líneas de negocio que tenemos los clubes de, de fútbol para poder seguir creciendo, cada vez más nos piden la necesidad de estar involucrados eh, con sostenibilidad o sobre todo nos piden qué es lo que hemos hecho en sostenibilidad. Con lo cual es importante no solo desarrollarlo por tener un cuadro normativo eh, en, en orden con la, con la ley, con la ley nacional o local, sino también porque nuestros patrocinadores nos lo piden. Pero es que no solo lo piden los inversores, sino que también la sociedad. Está eh, identificado que la gente joven cada vez está más consciente con la sostenibilidad y, lógicamente, reclama y se eh, fideliza de alguna forma con aquellas entidades que tienen trabajados aspectos de sostenibilidad. Por lo tanto, hay argumentos más que suficientes para entender que esto de la sostenibilidad es algo en lo que tenemos que estar, ¿vale? Mirar, un poco por no aburriros, eh, lo que yo explico muchas veces internamente en el club es que eh, la sostenibilidad o, o los objetivos de desarrollo sostenible, que es una de las formas de, de tener indicadores para la sostenibilidad, Viene de, un, eh, de una situación internacional que yo creo que Giovanni ha explicado muy bien y creo que José también ha explicado muy bien, de diferentes contextos globales, de crisis climática, crisis de migración, de reputación de empresas. Después hay un marco que a nosotros, para nosotros es muy importante, que es lo que la Unión Europea considera que deben ser líneas estratégicas a nivel de deporte, y ahí veis cinco líneas temáticas que para la Unión Europea es importante. Pero para nosotros, como Sevilla Fútbol Club, como entidad que funciona en, en España, es importante alinearnos, conectarnos con lo que el gobierno de España también está trabajando. ¿vale? Por lo tanto, veis otras cinco líneas de trabajo que para nosotros deben ser puntos de conexión. Y por supuesto, los ODS, ¿no? Que al final es un punto de referencia que utilizamos la mayoría de las empresas. Para cualquier tema referido a, a, lo, a la sostenibilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es la sostenibilidad? Pues ya lo habéis visto. Tres ámbitos: gobernanza social y medioambiental. Y en cada uno de esos ámbitos hay una serie de tareas que hay que trabajar, ¿vale? Esto que veis aquí es lo que la Liga de Fútbol Profesional considera que nosotros debemos de cumplir y, por lo tanto, es nuestro, digamos, nuestra hoja de ruta, ¿no? Tenemos que trabajar y cumplir cada una de estas cuestiones que están planteando desde la Liga de Fútbol Profesional. Algunas de ellas ya las estamos trabajando, las veis en, en, colado, en color rosa o azul, ¿vale? Y ahora lo veréis con un poco más de detalle. Así que nada, bueno, dicho eso, eh, la pregunta es si estáis preparados para, para ser más sostenible, ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que al final, las empresas, desde el punto de vista de la gestión estratégica, como decía, la metodología debe de ser una metodología donde, de alguna forma, cerremos el círculo. Lo primero y, más, y lo más importante, y cuando yo llegué a este puesto de responsable de sostenibilidad, es evaluar en qué punto estaba la entidad, ¿no? Eh, recabar toda la información posible. Y, y justamente cuando ya tienes toda esa información, es el momento en el que tú puedes planificar, ¿no? De alguna forma, cómo quieres trabajar. Mirar, había, había cuestiones muy interesantes. Cuando yo empecé a, a trabajar el tema de sostenibilidad, sobre todo la parte medioambiental, me di cuenta que había muchas cosas que había hecho la empresa, pero que no había comunicado. Por lo tanto, a ojos del aficionado, a ojos de nuestros inversores, a ojos de, de incluso entidades públicas, a la hora de reportar, ni tenían información de lo que hacíamos. ¿no? Por lo tanto, creo que tener a una persona en nuestras entidades deportivas que de alguna forma vele por tener esa información, por planificarla por trabajar en la medición, en tener buenas mediciones de nuestro impacto, en reportarlo y en de alguna forma reflexionar al final de cada temporada para ver cuáles son los siguientes pasos a conseguir esa figura yo creo que es fundamental, ¿no? Esa figura es una figura que tiene que tener un, un objetivo como veis ahí eh, transversal dentro de la empresa. No se trata de una de una persona. Yo creo que al final la la sostenibilidad es una cuestión transversal que tienen que trabajar desde diferentes áreas. ¿Cuáles serían los pasos? Pues ahí lo habéis visto, ¿no? Un poco, primero, un diagnóstico, una idea clara de, de en qué situación está la empresa. Nosotros como Sevilla Fútbol Club hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay otras cosas que tenemos bastante desarrolladas, pero fundamental es tener un diagnóstico, ¿vale? Esto gracias a una herramienta que tenemos de la Liga de Fútbol Profesional, pues ahora sí sabemos en qué cumplimos y en qué necesitamos mejorar, ¿vale? Con lo cual ya... Si sí, tenemos unos hitos, tenemos unos objetivos anuales y a largo, a corto y largo plazo que debemos de cumplir. Mirar una de las cuestiones más importantes es sostenibilidad. Disculpar que sea tan técnico, pero creo que es importante cuando estáis en una entidad deportiva, si no lo estáis ya, eh, fundamental es saber la cadena de valor, no saber eh, aquellos agentes o actores a los que tú afectas directamente cómo piensan sobre ti, qué necesidades tienen y cómo tú puedes dar mayor impacto a esto. ¿no? Por lo tanto, nosotros como entidad, esto, este ejercicio no lo habíamos hecho antes, este ejercicio es fundamental. ¿eh? Nosotros eh, tenemos que hacer una serie de reportes y desde hace un par de años preguntamos a toda nuestra cadena de valor cómo entienden que el Sevilla Fútbol Club aporta a la sostenibilidad de la gobernanza, de lo social y de lo medioambiental. Y sobre esta información trabajamos. ¿Vale? Si nuestros patrocinadores nos insisten mucho en la importancia de estar comprometidos con el medio ambiente, debemos de fortalecer mucho más esto. Si, al, si alguno de nuestros aficionados o, o algunos de nuestros, sí, de nuestros eh, agentes sociales más activos nos pide eh, mayor implicación en la movilidad, los días de partido, lógicamente tendremos que trabajar sobre estas cuestiones. ¿vale? Por lo tanto, trabajar un poco en la cadena de valor de las entidades es importante pero una vez que tengo esa información qué es lo que debo hacer pues lógicamente planificar vale esto prácticamente hasta hace muy poquito no lo hacíamos vale eh, desde este año pues aquí veis un cronograma una planificación eh, esta concretamente del ámbito medioambiental de qué es lo que hemos desarrollado a lo largo del año cuáles son los objetivos a lo largo del año y debemos de ser capaces de medir cada una de estas acciones y después de evaluar al final del año si las hemos cumplido o no o si tenemos que reformular de alguna forma no pero Fundamental tener, como digo, una planificación. ¿no? Mirar qué es lo que nos habíamos comprometido nosotros como Sevilla Fútbol Club. Eh, pues crear un plan estratégico de sostenibilidad de toda la entidad. Eh, fijaros qué cosa más simple, ¿no? Pero la, la entidad nuestra, ahora la vais a ver aquí, la entidad nuestra, justo aquí en el centro, tenéis un dibujito, en el centro veis el estadio, el estadio Ramón Sachsen-Pijuan, que es donde se juegan los partidos del primer equipo. Y cada vez que hablábamos de Sevilla Fútbol Club, todo el mundo se refiere al estadio. Pero el Sevilla Fútbol Club como entidad corporativa es mucho más compleja que esto, es mucho más grande. Justo al sur tenéis un cuadrado un poquito más grande que es nuestra ciudad deportiva. Allí tenemos 450 niños, 25 equipos trabajando todas las tardes y cuatro equipos profesionales por la mañana. Por lo tanto, nuestra mayor actividad, consumo y nuestro mayor impacto está en esa instalación, en la ciudad deportiva. Y normalmente no la tenemos en cuenta. Pero un poquito más a la derecha, tenéis otro puntito en rojo en la residencia de los jugadores, en la residencia de la cantera. Por lo tanto, también ta ahí tenemos impacto. Y hay otros puntos dispersos por la ciudad, que esto es un plano de la ciudad de Sevilla. Hay otros puntos donde tenemos las tiendas, donde tenemos almacenes. Por lo tanto, cuando hacemos un plan estratégico de sostenibilidad, no debemos de tener solamente el foco principal que todo el mundo conoce, que es el estadio. Debemos de intentar ir a un punto de vista más holístico ¿no? y sobre todo conectarlo con todas las líneas estratégicas de la empresa. Aquí tenéis un resumen de nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito, aquellos valores que nos identifican, lo que consideremos que nosotros nos identificamos y nuestro plan de negocio. La sostenibilidad es un, un argumento, es un pilar fundamental dentro del plan de negocio, como veis. Es uno de los cinco pilares. Por lo tanto, ese plan estratégico de sostenibilidad debe de ir alineado con todo lo que estáis viendo aquí que la empresa desarrolla en su día a día y como digo insisto un poco en la idea la sostenibilidad no es una cuestión de una persona siempre en cada charla indico lo mismo eh, las empresas van por encima de las personas pero somos las empresas las que hace, las personas las que hacemos las empresas cómo nosotros impactamos y cómo llevamos nuestro día a día y cómo somos de profesionales nuestro día a día Hace que la empresa sea cada vez mucho más exitosa o tenga cierto perfil. Por lo tanto, es importante que cada persona tome conciencia de la responsabilidad que supone eh, la sostenibilidad. Y por lo tanto, hay que implicar a todos y cada uno de los agentes que trabajan en las entidades deportivas. Tres, idea, tres ideas fundamentales, ¿vale? No sé si me paso del tiempo, aquí que me saquen tarjeta, en este caso roja, eh, Paula o Jaime, eh, bien, pero tres ideas está bien, está bien. fundamentales. Voy bien, vale. Tres ideas fundamentales. Venga, vamos a ir a cosas muy obvias, pero que no se nos vayan a pasar. Una es la medición del impacto. Os diría que prácticamente más de la mitad de los equipos de fútbol en España no miden, no medimos los impactos, incluye el Sevilla Fútbol Club. Tenemos un gran déficit en esta tarea. Pecamos, cometemos el error de no medir lo que hacemos. La fundación del Sevilla Fútbol Club hace multitud de acciones y de actividades, pero no medimos, con lo cual nunca tenemos información suficiente y objetiva que reportar a nuestros actores principales, a nuestros patrocinadores, a nuestros aficionados. Por lo tanto, estamos perdiendo una excelente oportunidad de crear o de fidelizar mejor a nuestros aficionados, a nuestros actores principales. ¿no? Con lo cual, el impacto... Eh, debe ser medido. Y para eso la Liga ha creado una herramienta, que aquí tenéis el, el manual de método Fair Play Social, que la tenéis a disposición en internet, ¿vale? Si alguno le quiere echar un vistazo, es una herramienta más que ellos nos proponen a los clubes de, de fútbol, pero como os digo, todavía no estamos implementando muchos de ellos. Otra cuestión importante, eh, en el caso de España, la ley obliga a empresas de más de 250 trabajadores y más de 45 millones de ingresos nos obligan a reportar un informe de estado no financiero, es decir, un informe de sostenibilidad donde además del informe de cuenta, donde decimos que somos capaces de soportar financieramente la carga que estamos trabajando, debemos de generar un documento aparte que se llama estado de información no financiera, donde debemos reportar todas las acciones que hacemos en los tres ámbitos de la sostenibilidad: en gobernanza, en social y medioambiental. El club viene reportando desde hace tres años este es el primer año que es obligatorio para nosotros, pero ya veníamos reportando previamente, porque queríamos trabajar un poco para el año en el que estuviéramos obligatorio, y es un ejercicio que yo recomiendo mucho a las entidades deportivas que realicen, porque el simple hecho de reflexionar, de medir y de unir toda la información en un documento, te ayuda a tener una visión mucho más, más completa. ¿no? Y la última idea que quería dejaros: eh, todo lo que no se ve no existe vale. Eh, todas las acciones que nosotros hacemos y que no comunicamos no existen. problema que tenemos los clubes de fútbol que estamos muy acostumbrados a comunicar. toda la información de los éxitos o los fracasos deportivos. pero no sabemos comunicar a nivel corporativo con lo cual tenemos un problema. no solo de que no comunicamos sino que no comunicamos bien. vale la comunicación. referida a responsabilidad so social corporativa o en este caso a sostenibilidad. es una comunicación que tiene que ser una comunicación corporativa, ¿vale? Distinta, ¿vale? Donde tenemos que intentar utilizar otros formatos y otras formas de comunicar, ¿vale? Aquí tenéis, pues, por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos haciendo ya este año, ¿no? Estamos empezando a medir cada uno de los impactos que estamos haciendo, no solo en redes sociales, sino a través de otros medios, ¿vale? Ahora, ahora ya sí lo estamos empezando a hacer. Bueno, y dentro de lo que es el Sevilla Fútbol Club, ¿qué está haciendo el Sevilla Fútbol Club para la sostenibilidad social? A través de la Fundación Sevilla Fútbol Club, que como os digo es una parte de la parte social, la fundación, bueno, pues tenemos un programa educativo donde vamos a los colegios y los colegios vienen a visitarnos en nuestro estadio, donde nos encontramos con los jugadores del primer equipo y lanzan una serie de valores a los chicos y trabajamos a través de ellos diferentes tipos de cuestiones, pues desde el bullying, alimentación saludable a cualquier otra cuestión que venga, que venga surgiendo en, en estos momentos no otra cuestión es la pobreza. influimos o intentamos impactar en diferentes barrios de la ciudad que están en, en emergencia social de alguna forma y tratamos de proveer de algún tipo de, de herramienta o de sistema para, para facilitar un poco mejor la, la vida en estos barrios. ¿no? La inclusión a través del equipo Genuine, que es una de las, de las modalidades deportivas que la Liga de Fútbol Profesional empezó ahora a fomentar, pero otro tipo de, de actividades de inclusión que también desarrollamos. Hace muy poquito, a través de un proyecto europeo, que es con lo que voy a acabar la presentación, pues invitamos a un equipo de personas refugiadas a un evento que tenemos con personas migrantes. ¿no? Y la verdad es que era muy interesante como, como el deporte, y esto creo que lo habéis comentado tanto José Gaete como Giovanni, eh, creo que el deporte tiene un, un elemento transformador importantísimo, y, y cuando ves una actividad como esta lo, lo, lo ves eh, fácilmente, ¿no? Y tenemos un pequeño programita también referido a salud, ¿vale? En cuanto a tema de medioambiental, no sé cómo voy de tiempo, ¿eh? pero me cortáis. Tema medioambiental, tenemos seis bloques identificados claramente. Uno es cambio climático, que por resumiros mucho, es decir, que todo lo que hagamos a partir de ahora referido a medioambiente lo tenemos que comunicar y lo tenemos que comunicar bien. También algo que no hacíamos en el club es participar de foros como este, donde nosotros, Sevilla Football Club, nos expongamos públicamente y expliquemos qué hacemos en sostenibilidad, por lo tanto, ese bloque va a referir a eso. Otro componente importante es el agua. Tenemos 14 campos de fútbol en la ciudad deportiva. En Sevilla no llueve más de 33 días al año. Tenemos crisis climática, tenemos muchas altas temperaturas. Por lo tanto, el agua para nosotros es fundamental. Cada gota cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos incentivando la reducción del consumo de agua. Estamos utilizando un tipo de césped que consume una tercera parte menos de agua que el resto de campos que utilizan en, otro, en otras partes de España. Estamos utilizando también un sistema en el que todo lo que se riega en los campos artificiales se recoge debajo del césped y se lleva a un aljibe para que ese agua vuelva a tener un segundo uso. Vamos a instalar una planta depuradora de agua residual en la ciudad deportiva para que todo el agua de la ducha y todo el agua de los aseos se pueda reutilizar para el riego. Por lo tanto, el agua es importantísimo como elemento de sostenibilidad medioambiental. Energía renovable, lógicamente en Sevilla hay muchísimo sol, tenemos que seguir trabajando placas fotovoltaicas y otro tipo para generar energía eh, renovable. Economía circular, es todo el residuo que generamos ya no se tira, tenemos que darle un valor. Ahí veis un ejemplo de la, la siega del césped, cuando se ciega el césped, ese césped después se utiliza en compost y se utiliza como abono fertilizante para los campos, con lo cual estamos reduciendo el uso y el consumo. La biodiversidad, estamos en un espacio abierto natural, tenemos animales, tenemos fauna y tenemos que cuidarla y tenemos que conectarnos con ellos bien. Es una ciudad la nuestra, la ciudad deportiva es una ciudad muy eh, poco naturalizada. Tenemos que intentar reurbanizarla un poco, renaturalizarla, mejor dicho. Y en términos de movilidad lo tenemos todo por hacer. No hemos hecho prácticamente nada. Nuestro estadio está en el centro de la ciudad. Hay carril bici, hay metro, hay autobús. Tenemos un centro comercial al lado donde la gente puede aparcar, con lo cual la movilidad pensamos que es una movilidad de bajo impacto. Pero lógicamente movemos a 40.000 personas todos los fines de semana tenemos 450 niños todas las tardes en nuestra ciudad deportiva donde los padres y las madres se desplazan para llevar a sus hijos. Necesitamos hacer más sobre sostenibilidad, ¿vale? lo haremos poco a poco, aquí os dejo algunas referencias. Una cuestión muy importante que me gustaría resaltar eh, para nosotros clave es el objetivo 17, el objetivo de desarrollo sostenible 17, ¿vale? Las alianzas son fundamentales para todo esto de la sostenibilidad. Necesitamos trabajar con las entidades públicas y con las privadas Explicarles nuestros planes estratégicos y conectarnos, ¿vale? Porque la suma de, bueno, la unión de uno y uno no es la suma, sino la multiplicación, ¿no? Yo creo que el impacto multiplica cuando nos sumamos unas de estas entidades. Y lo último es que estamos en proyectos europeos, ¿vale? Me comentaba Jaime y Paula que quería que os explicara un poco sobre proyectos europeos. Eh, los proyectos europeos es una línea de financiación de la Unión Europea, una de las muchas líneas que hay donde tú puedes recibir dinero para desarrollar proyectos. Proyectos normalmente vinculados a valores sobre el deporte. Aquí tenéis una lista de los proyectos en los que hemos participado. Lógicamente, cualquiera que quiera de los que estáis asistiendo, tener más información, tenéis mi correo electrónico y encantado, estoy por LinkedIn, o sea que nos estamos muy conectados. Pero aquí tenéis una lista de los proyectos. Hemos trabajado en proyectos de psicología del deporte, otro sobre carrera dual de los deportistas, de su inserción laboral después de la carrera deportiva, uno sobre voluntariado, ahora con este Device Fix. Pues este es sobre amaños de partido, White Flags es para personas ciegas, Crossport es para la inclusión de personas refugiadas a través del deporte, Visual Empire pues igual también es para personas ciegas y su inclusión a través de los primeros auxilios y es por ahí que es uno de los proyectos que acabamos de arrancar, es un proyecto justamente sobre deporte y, y ODS, ¿no? sobre sostenibilidad medioambiental, que bueno, tenemos ahí varios partners con los que estamos trabajando, entre ellos Fútbol Más, eh, y nada, eh, que sepáis que existen este tipo de proyectos donde nos podemos vincular entidades y países de diferentes destinos. Y, eh, y nada, por mi parte, yo creo que sería un poco todo. No sé si, si voy bien de tiempo, pero, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José. Gracias, José. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Eh, la mirada, la mirada desde, desde el punto de, tu vista, tu de vista de, de una. una club de fútbol, de fútbol, fútbol que, que está, que está eh, ciertamente, ciertamente viviendo es momentos de, de que, eh, también de, 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 de tensión, tensión ¿no? Cierto, ¿no? Porque, porque hay que recurrir fondos hay que mejorar eh, la, el rendimiento deportivo mejorar eh, la oferta hacia los eh, hacia los socios hacia el público hacia el aficionado es decir, hay una tensión gigante todo el tiempo y ustedes están eh, dedicándole muchas horas, mucho tiempo a, a temas trascendentales que ciertamente han logrado ustedes o están viendo de lograrlo, de, de trabajar en conjunto. ¿no? ¿Cierto? Todo ese esquema de esta empresa gigante que es el Sevilla Fútbol Club está pensando en la sosten sostenibilidad. Eh, Quería yo, eh, me, me llamó la atención, el, me gustó este, este eh, emb, eh, lema, ¿cierto? O, lo, o, o logotipo, eres titular indiscutible. Cada uno de los que están ahí en el Sevilla Fútbol Club son titulares en el cargo en que estén. Entonces, tú le estás pasando la responsabilidad a cada uno de los que están allí. Eso me, me, me llama un poco la atención, ¿cierto? A lo mejor es tu, tu origen de antropólogo que tiene la pirada puesta en el ser humano y lo va estudiando y analizando. Me gustó también lo que dijo Giovanni cuando dio el ejemplo de si voy recorriendo un bosque podría yo no solamente eh, contemplar eh, y apreciar y disfrutar, cierto?, de un aire puro, sino que también involucrarme y revisar si hay semillas, eh, tocarlas, sentirlas y, y, bueno, involucrarse, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera que a lo mejor tú nos pudieras hablar un poquito, si, si, tiene el, eh, si te gusta la idea, de esa, esa mirada humana hacia la sostenibilidad. Eh, para que sea ese equilibrio del que hablaba también eh, Giovanni. Eh, porque hay veces que uno puede sentir un poco de presión, de, eh, de yo, A mí me pasa, a mí me pasa que yo me siento como responsable muchas veces, estoy haciendo, no estoy haciendo las cosas bien, me, me siento un poco intimidado por, el, por esta mirada de, de, de la conservación y de mejorar el el cambio climático. Eh, si tú no, a lo mejor me puedes a mí, eh, pueden haber otros como yo, ¿no es cierto? Pero si a, a lo mejor a mí me puedes eh, dar una mirada más, más eh, eh, desde el punto de la filosofía, de la antropología. Pues muy buena pregunta y, y, y de hecho tenía aquí algunas cosas que se me han ido escapando eh, porque iba un poco rápido. Pero, pero me parece muy buena pregunta porque creo que eh, esto de la, so de la sostenibilidad requiere de una, de una habilidad especial que tenemos todos, que es eh, la capacidad de reflexionar, eh, de pararnos y de reflexionar y de pensar. ¿no? Esto Giovanni creo que lo ha explicado muy bien eh, y esto es fundamental. Eh, casi siempre en las entidades deportivas, casi en todas las empresas, Vamos todo el mundo con muchas tareas, con prácticamente sin tiempo de, de, de desarrollar contenido, de pensar. Y la sostenibilidad requiere de personas que sean capaces de tener tiempo o de gestionar su tiempo en las empresas para ver de manera diferente. Porque muchas veces los procesos que venimos haciendo los venimos haciendo de manera rutinaria. No somos capaces de pararnos a ver cómo lo estamos haciendo y hacer una propuesta a la entidad para hacerlo de forma diferente. Por lo tanto, Creo que este planteamiento que tú haces eh, era importante resaltarlo, porque lógicamente, eh, desde mi punto de vista más humanista, creo que es importante que entendamos que todos tenemos capacidad de cambio y que todos tenemos capacidad de reflexión. Y esto es fundamental en los momentos en los que nos encontramos, porque no se trata de otra cosa más que los objetivos que nos han planteado a 2020, 2030, perdón, 2050, en algunos de los casos, según Lojito. Eh, no se trata más de, de pararse, reflexionar y ver cómo hacemos los procesos, cómo somos capaces de darle eh, la vuelta a esos procesos para que esos procesos sean cada vez más sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces eso, eso es una idea que yo creo que no la he explicado bien y es importante que la tengamos. De ahí que yo dé esa responsabilidad individual a todos mis compañeros, ¿no? ...nosotros hemos hecho el plan estratégico... ...pero no hemos hecho la segunda fase... ...que es la más importante... ...que es la de formación... ...y sensibilización interna... ...si nosotros vamos a comunicar... ...hacia afuera... ...es importante que hacia adentro... ...estemos haciendo las cosas bien... ...por lo tanto... ...hay una parte... ...un componente importante... ...que es la formación... ...pero mirar qué cosa Jaime... ...qué cosa más interesante ¿no?... Eh, ...en el tema de sostenibilidad... ...la formación es fundamental... ...la concienciación es fundamental... Pero yo llevo un año haciendo una, un plan estratégico y todavía no he hecho formación y ya hay trabajadores que de manera de iniciativa individual y propia están pidiendo activar diferentes mecanismos para reciclar mejor, reducir los consumos de tarjetas de plástico, eh, tener algún tipo de actividad que tenga menos incidencia, sin yo hacer nada, sin yo imponer nada. Y hay alguien que podría decir, oye, y no te molesta que estén haciendo cosas y tú eh, no las estés proponiendo, sean ellos. Digo, no, todo el contrario. O sea, la sostenibilidad es una cuestión transversal en la empresa. Y si nosotros somos capaces, porque allá hay gente que tiene conciencia individual de dar el paso en sus departamentos, me están allanando el, el terreno, me están facilitando mucho el trabajo que yo voy a tener que hacer después con aquellos que todavía no lo creen. Mirad, hay una cosa en sostenibilidad que decía alguien que, un banquero muy famoso en España, que decía que aquello de la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, eran los cuentos. A él le gustaban las cuentas, porque era un hombre de la banca. Dice, ahora vamos a hablar de, los cuentos, de las cuentas y después vamos a hablar de los cuentos, ¿no? De eso que a mí no me interesa tanto porque eso no renta, ¿no? Bueno, pues eso de los cuentos que ya están en las empresas que deben de estar dentro de las empresas, estos de, lo, de, de, la, de los cuentos ya no son tan cuentos, porque los patrocinadores nos exigen, porque la administración pública, para poder acceder a fondos públicos o para poder licitar la licencia de los derechos de retransmisión de la, de la televisión nuestra, la de Sevilla Fútbol Club, para poder tener licencia y transmitir en la televisión, esa licencia te obliga a tener un requisito de sostenibilidad. Así que miraros si, si la sostenibilidad creas o no creas en ella es tan importante, ¿no? O sea, al final tú puedes ser un creyente fiel de la sostenibilidad, o yo te voy a tener que explicar y formar y animar a que lo haga. Pero es que eh, la, la gestión regulatoria que hay alrededor, la cantidad de, de, de personas en la, en la sociedad que nos están pidiendo, nuestros aficionados, que nos están pidiendo cada vez a aquellos más jóvenes, a que seamos más sostenibles, no te va a quedar más remedio que hacerlo. ¿Vale? Por lo tanto, es una cuestión también que nos va a llegar. Pero te agradezco mucho que hayas hecho ese comentario porque creo que es eh, fundamental. Yo siempre lo digo, en mi trabajo es reflexionar. Yo ando mucho, no pierdo el tiempo, ando mucho por las instalaciones del club y lo único que hago es ver, observar y reflexionar y anotar. Y después voy a la mesa y trabajo y veo de qué forma. Y, y, y pienso en qué entidades objetivos de desarrollo sostenible 17, qué entidades me puedo alinear para conseguir ciertos objetivos que me interesan. Y los tenemos a las manos, ¿eh? Hay cosas que los tenemos muy cerquitas y, y sin coste, ¿no? Yo creo prácticamente, ¿no? Entonces, simplemente tener ese tiempo o gestionarlo de alguna forma para hace, hacer ese pequeño ejercicio, ¿no? No sé si te he contestado, pero... Muchas gracias, José, por, por tu exposición, por la pregunta. Eh, quiero leer un, un, un mensaje del chat de Mauricio que dice es muy interesante ver qué, cl qué clubes deportivos con tanta incidencia se están preocupando de tener un trabajo sostenible y en especial el cuidado hídrico que están llevando. Ojalá en Chile pudieran llevarlo efectivo de igual manera y no esperar a que sea crítico para implantar esquemas de trabajo similares. Eh, y el profesor eh, Michel Dalencón dice, interesante el planteamiento José Viñas, es el pensamiento crítico en acción. Yo, yo os animaría, perdona que, que salte, pero os animaría de verdad a que intentéis conocer un poco más a los clubes, porque seguramente hay clubes en Chile que estén haciendo cosas y que como nosotros hayan cometido el error de no comunicarlas. Es decir, seguramente que hay entidades que ya estén haciendo cosas y seguramente hay algunas que van a empezar a hacer cosas, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que al final esto es una responsabilidad de todos. Ya os digo que se pueden hacer multitud de cosas. Lo mismo es para nosotros plantar una variedad de césped que consume tres veces más de agua que una que consume un, un cuarto, un, un tercio de, de esa cantidad de agua. Lo mismo. Es lo mismo. Maravilloso. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Claro, las buenas prácticas se deben eh, comunicar, ¿no? Y compartir. Bien, eh, a nombre del Instituto del Deporte y Bienestar y la Redacción de Sostenibilidad, primero agradecer de todo corazón a estos tremendos invitados que hemos tenido el día de hoy. Sin duda nos ha mostrado acciones concretas a las que nos podemos sumar, como también nos quedamos con el gran desafío de plantearnos primero desde lo individual, ¿verdad? Eh, pero también cómo el impacto que se puede hacer, generar, eh, o que se puede generar, perdón, actuando colectivamente, que es lo que planteaba José Viñez también con esto de lo de ese 17, ¿verdad? La mirada desde el ser humano parece ser también aquello que no debemos olvidar. El cuidar el medio ambiente y preocuparnos por las ODS nos lleva a un fin último, que es cuidarnos como seres humanos y su relación armoniosa y equilibrada con su contexto. Ya lo dijeron nuestros invitados, la responsabilidad está en nosotros y para nosotros mismos como sociedad y como especie. Así que agradezco a los invitados, agradezco a quienes estuvieron presentes hoy, espero haya sido una provechosa jornada eh, y nuevamente... Eh, ponernos a disposición no solo hacia quienes nos están escuchando, sino también a generar alianzas, a ir generando acciones eh, que nos mostraron muy bien nuestro, nuestros invitados en, su, en sus acciones. Así es que los invitamos a una próxima actividad. Eh, esperamos... Presencial para tener a José Viña, José Gaeti y verlos acá en, en persona. Con Giovanni, acá la universidad, lo tenemos, es parte de nuestra casa, así que nos vemos constantemente. Así es que nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo grande, que estén muy bien, gracias por todo. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas.